Hola, muy buenas noches para todas y todas las personas que nos están viendo en este momento en el país a través de este webinario de 90 minutos de los derechos. Muy, muy importante que nos estén acompañando y el tema que trataremos hoy es bastante interesante porque realmente queremos hacer esa transferencia de conocimiento. Y es importante que reflexionemos nosotros y compartamos sobre los derechos de la comunidad sorda. Sabemos que a veces los diferentes derechos están siendo vulnerados y es por eso que traemos este espacio. El espacio de hoy y la invitación es que contamos con cinco lideresas mujeres. Hoy hablaremos sobre participación, bueno, mujeres, participación e incidencia política. Y esto se debe a que anteriormente nosotros hicimos difusiones de videos y se generó un debate, ya que participaban cinco hombres y nos preguntaban, bueno, ¿y dónde está la participación de mujeres? La mayoría son hombres y gracias a esas recomendaciones y comentarios, pues estamos aquí porque a partir de esos comentarios, pues vamos construyendo. Entonces, en este día contamos con este espacio de participación de mujeres, como les había mencionado anteriormente, y también es una preocupación, porque sabemos que de pronto la participación de las mujeres en los diferentes espacios es muy baja. Nosotros en FENASCOL hemos realizado diferentes actividades hablando sobre derechos, capacitación, participación, formación y demás. Y nos hemos dado cuenta que la participación de las mujeres en estos espacios es mínima. Es por esto que hoy, en este panel que abrimos frente a ustedes, hablemos sobre esto y conozcamos también esas mujeres sordas que están en esos espacios, conocer sus opiniones en este espacio de conversación para que también veamos esos diferentes puntos de vista. Hay personas etnoeducadoras, también hay comunicadoras sociales y por lo tanto tenemos diferentes perspectivas y puntos de vista. En este momento contamos con 70 personas que nos están viendo y queremos invitarlos también a que dejen sus comentarios, sus opiniones, sugerencias y demás en este espacio para que podamos responderlos porque lo vamos a hacer y de verdad contarles que este espacio es muy, muy importante. Y esto se debe a que, como sabemos, las mujeres durante muchísimos años fueron vulneradas en sus derechos y en diferentes espacios y demás. La violencia física, la violencia sexual, también la discriminación, el feminicidio y demás han afectado a las mujeres a lo largo de la historia. Y es por eso que es muy importante que en la política haya participación de las mujeres también, haya esos procesos de incidencia. Quiero contarles que nosotros desde FENASCOL publicamos algunos videos y hay opiniones también muy, muy diferentes en las que nos dicen hace falta mujeres. Nosotros desde FENASCOL queremos contar con estos espacios y con los diferentes espacios. Hace poco, no sé si ustedes vieron, Karen Hernández, esta es su seña. Ella habló también sobre estos espacios de participación de la comunidad LGTBIQ+, y también de otros grupos y de otras poblaciones. Entonces es por eso que nosotros los invitamos para que debatamos también. Es un espacio abierto para mejorar, para construir conocimiento para la comunidad sorda. Es muy importante que no tengamos una actitud pasiva, sino que empecemos también a postear en las redes sociales, que también dejemos allí las opiniones y que abramos un debate frente a esto. Entonces, es importante que conozcamos, que todos conozcamos los derechos que tenemos como personas sordas. Ahora bien, como ustedes saben, hay muchísimos grupos que, digamos, están haciendo presión aquí en FENASCOL y es, no sé si ustedes conocen, que estamos hablando muchísimo de la licencia de conducción. Tenemos un afán y un hambre impresionante por la licencia de conducción, pero hay muchísimos temas que también son importantes como la educación. Nosotros en FENASCOL también convocamos para estos procesos académicos, educativos, sobre la contratación de los profesionales de apoyo, sobre las barreras que existen para el ingreso a la educación superior y no hemos visto también esta movilización. Así que queremos invitarlos para que también hablemos sobre educación.
Por ejemplo, también, como ya ustedes lo saben, hablamos de las barreras en la educación, pero también no hay acceso al trabajo y es un problema grandísimo. Y a veces las personas se quedan desde la queja y dicen es que el gobierno, es que no hay trabajo, es que no hay intérpretes, pero para ello también debemos trabajar, activarnos, movilizarnos, manifestarnos y eso es lo que queremos hacer frente a este derecho al trabajo. Sabemos que en Colombia no podemos hablar de acceso total o de accesibilidad a la salud. Es un problema grandísimo que hay en la accesibilidad a la salud y, por ejemplo, si ponemos un tema que ha venido surgiendo sobre el certificado de discapacidad. Ese certificado de discapacidad ha venido siendo un problema mayor. Y queremos también que nosotros empecemos a movilizarnos frente a este certificado de discapacidad. Ahora bien, el acceso a la justicia. ¿Cuáles son esos procesos que hay frente a la fiscalía, frente a los juzgados y demás, frente a todo este sistema de justicia como es? Y para ello nosotros necesitamos dialogar y hacer esta transferencia de conocimiento para que las personas sordas conozcan sus derechos y los hagan valer. Bueno, era muy corta mi intervención. Ahora dejaré en este espacio, no voy a moderar el espacio, solamente quería dar apertura. Voy a dejar a Joaquín, quien nos va a acompañar como moderador en este espacio. Él hace parte del movimiento asociativo de la Federación. Muchísimas gracias a ustedes cinco, a estas lideresas sordas por estar en este espacio. Realmente las admiro, respeto y me alegra gratamente que estén en este espacio. Hay muchísimas personas que nos están viendo en este momento, son 100 personas que nos están viendo y que están aquí atentas a aprender de ustedes. Entonces, muchísimas gracias, Joaquín, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que sean bien llegadas a este espacio. Para FENASCOL, sentimos una gran admiración por ustedes como mujeres, también viendo un poco hacia el pasado, reconocer aquellas lideresas como Patricia Ovalle, también como Patricia Molina, también como Nubia, Marta Osorno, diferentes lideresas que se han destacado, Luz Mari López, que ha estado generación tras generación y que nos llena de gran admiración y mucha emoción poder contar con toda esa participación de ustedes como mujeres. Eso tiene un gran significado, como lo mencionaba Henry, de la gran participación que se ve en cuanto a hombres y las mujeres. Sí, es tan posible invitar a 10, que fue complejo, pero encontrarnos ahora con ustedes, con esa característica, ese perfil desde las organizaciones, desde el hogar, desde entidades, desde instituciones que han marcado también la gestión que han venido realizando a partir de los trasegares que han venido acompañando en diferentes espacios. Las lideresas que nos acompañan, quisiera dar la apertura para que ustedes puedan también presentarse. Así que las que estamos viendo ahora, quien nos acompaña, quisiera darle la seña primero a María Caicedo para que se presente, nos cuente un poco de su formación y quién es. Hola, buenas noches para toda la comunidad sorda de Colombia. Un saludo muy fraterno para ustedes. Me alegra mucho que nos estén viendo en estos momentos, en este en vivo de FENASCOL. A FENASCOL quiero agradecerle la invitación a este espacio, a esta reunión tan importante de compartir saberes con lideresas. Mi seña es esta, mi nombre es María. Soy estudiante en estos momentos de Derecho. Por situaciones de pronto que se me han presentado, continúo en esta carrera. Muchísimas gracias, María Cristina, y seas bien llegada a este espacio. Ahora démosle la seña a Juliana Rocha. Bueno, gracias, gracias por la invitación, gracias por la invitación a este espacio. Creo que es importante que nos estén viendo en toda Colombia para esta transmisión del conocimiento. Mi seña es esta. Yo soy Juliana, soy una persona sorda y estudio licenciatura en tecnoeducación. Estoy en este proceso en este momento. Muchísimas gracias a todos por estar viendo este espacio.
Muy bien, ahora pasamos dándote las gracias, Juliana, por estar acá presente y te vemos sin Daman hoy. Hola a todos. Gracias, Penascol, por esta invitación. Me presento, esta es mi seña. Mi nombre es como el que ven aquí, sí es un poco extraño, pero bueno, fue con el nombre que me dieron. Soy profesional, soy periodista. Soy periodista, ustedes saben, tengo un canal también en Facebook donde me han podido ver. Gracias. Muchísimas gracias, Cinda, por estar acá. Y ahora démosle la seña a Magda Hernández. Hola a todos los que nos están viendo en este en vivo. Un abrazo. Quiero agradecerles a todos por su compañía y en esta participación en esta noche. Realmente es de gran impacto porque hasta ahora podemos participar de este espacio para mujeres que es realmente útil, que nos den la palabra a nosotras las lideresas, que somos muchas aquí en Colombia. Mi seña es esta, mi nombre es Magda Hernández. Yo nací en Cúcuta, capital del norte de Santander, a mucho orgullo. Magda, muchísimas gracias por estar y ahora démosle la seña a Sandra Rojas. Buenas noches para toda Colombia, para la comunidad sorda, un saludo. Me presento, mi nombre es Sandra, mi seña es esta, yo soy lideresa. Apoyo a la comunidad sorda, apoyo a todo el territorio nacional y apoyo también a hombres y mujeres para que haya una mejor vida y una calidad de vida. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a FENASCOL y gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Lo importante es aprovechar este espacio para tener esa transferencia de conocimiento y más como mujeres sordas que podamos también debatir y también tanto hombres como mujeres podamos estar en estos espacios unidos. Muchísimas gracias. Muy bien, perfecto, muy contentos de estar en este escenario con tan altos perfiles en cuanto a la gestión como lideresas que son todas ustedes. Ahora entonces iniciaremos, aperturamos este espacio de debate, iniciando con una primera pregunta, el cual queremos plantear un escenario de participación con la intención de que sus intervenciones sean precisas, específicas, puntuales y poder ampliar más la seña y compartir la seña en este espacio. La primera pregunta que traemos a este espacio es, hemos visto una gran participación de las comunidades sordas, pero al pensarnos y preguntarnos por la incidencia y la participación de las mujeres, ¿cómo han visto la realidad acerca de esa participación de las mujeres en esos espacios políticos? ¿Quién quisiera iniciar? Dale, está bien. Juliana. Gracias. Bueno, en relación a la pregunta, en Colombia, el número de personas que están haciendo esta incidencia, esta participación en relación a las mujeres, en participación política, social, democracia, este activismo, en realidad es poco. Personas sordas, ¿no? Estoy hablando de personas sordas. Es poco de mujeres sordas. ¿Qué pasa? En las diferentes organizaciones, organizaciones políticas, etcétera, falta esta sensibilización. ¿En qué sentido? Pues una de las causas puede ser, digamos, falta de educación o también temas de identidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es este activismo? ¿Para qué tenemos estas metas? ¿Cuál es el cambio que queremos hacer en Colombia? Hace falta esta formación, esta educación a las mujeres sordas para que se pueda, pues, a un modelo que puedan tener ellas para poderlo hacer. Es por eso que es poca la participación. Entonces, esta sensibilización hace falta para que sigan este proceso y puedan hacerlo, porque esta es la razón por la cual hay poca participación de las mujeres y poco liderazgo también en estas acciones. También en la defensa de sus derechos, en la autoestima, para hacer esta participación, estas acciones, en la participación política, en la democracia, en esta incidencia. Entonces, veo que es poca en realidad. También porque hay debilidades en el conocimiento, hay temores. Puede que los hombres vayan y ganen. Es que ellos sí son capaces y nosotras no, pero pues
así se quiera, es poca la participación. Perfecto. Gracias, Juliana. Vi que Cindy también había pedido intervenir. Dale, Cindy. Sí, gracias. Como periodista, como visión de periodista, viendo a la comunidad sorda en las diferentes, en las redes, ¿qué se puede ver? Por ejemplo, una mujer sorda da su opinión de participación. Una mujer da su opinión como mujer. Y las personas la critican y dice, no más, no voy a continuar por esta crítica. Esto afecta bastante. Es importante que tengan este empoderamiento, que por más que las críticas lo sigan haciendo, sigan mostrando su opinión. Claro, las redes sociales no son fáciles. Se van a tener críticas, van a tener siempre a quien buscar, puede ser como una barrera, van a estar en contra de ello. En mi experiencia me ha pasado. Por más que pongo videos, me siguen criticando, pero sigo dando mi opinión política. También mi opinión en cuanto a las organizaciones, como mujer, también para que sirva de motivación a otras y que se pueda tener este movimiento. Y lo que veo es que está en aumento. No es que sea un aumento bastante grande, pero está en aumento. Porque cada vez hay más mujeres que están perdiendo el miedo, que no quieren estar escondidas, sino que también quieren mostrarse. Muy bien. ¿Quién más desea participar? Dale, Magda. Pues son diferentes situaciones. Por ejemplo, hace 2 años yo generaba contenido, hacía videos, casi 1.400 vistas llegué a acumular, también opiniones y de pronto también 350 compartidos tuve en este video. Pero empecé a tener represalias y yo decía, bueno, hago la denuncia porque era una cosa impresionante, comentarios negativos de odio de hombres con videos groseros, que armas, cuchillos, y realmente yo busqué una estrategia y lo que hice fue generar el movimiento femenino de mujeres sordas colombianas. Más o menos entre 15 a 12 estamos en este espacio generando contenido. Tenemos unas 100 visualizaciones, 10 compartidos, 10, 15. Y ahí es donde yo entro a analizar y digo, bueno, desde mi Facebook personal o desde mi espacio personal tenía gran cantidad de cifras y ahora desde este no. Entonces llegué como a analizar esa situación y realmente lo que puede llegar a afectar las redes sociales y cómo podemos generar este tipo de contenido que sea masivo. Eso en primer momento. En segundo momento también vemos que, por ejemplo, encontramos a las amas de casa, de pronto personas que económicamente están pues de pronto con una situación menor, y que las personas que no son personas de pronto que estén dentro del ámbito de líderes sociales, realmente encontramos que se encuentran en casa y vemos que han sido violentadas, discriminadas, que encontramos en estas personas este tipo de situaciones. Y vemos otro grupo de mujeres empoderadas, estudiadas, que participan en diferentes espacios, asociaciones, FENASCOL, INSOR, a diferentes organizaciones que se han empoderado, que tienen voz y voto, no son violentadas. ¿Por qué? Porque han adquirido todo este tipo de conocimiento y realmente no han vivido este tipo de violencia. Y estas otras personas, estas otras mujeres que viven, como les mencionaba, sí viven la violencia. Realmente lo que tenemos que hacer es que este equipo de lideresas debamos apoyarlas a estas mujeres y generar como una barrera para, y también una posición política de pronto como para ayudarlas a las que están en la parte de abajo, que todavía están de pronto vulneradas, que están en la zona rural, de pronto en sus hogares. Hay que mirar
que de pronto en Colombia muchas mujeres sordas no tienen decisión sobre sus hijos, generalmente se los quitan las familias o se los quita el bienestar familiar, no tienen ese poder de decisión. Y como hace poco se mostraba, lo que mostraba FENASCOL es que generalmente se vulnera el derecho hacia la madre sorda y no tienen esa ruta de acceso, de pronto esa orientación a que puedan acceder a un tipo de servicio de psicología, de pronto orientación para poder estar con sus hijos. Esas son las situaciones que realmente afectan y esa es la participación política que no se está teniendo. Muy interesante todos esos aportes y muchas reflexiones que han permitido pues con sus opiniones. Dale, Sandra. Gracias, no, estoy de acuerdo con lo que menciona Juliana, lo que menciona Cinda, lo que menciona Magda, y es real. Yo he posteado videos como lideresa, haciendo estas campañas también, y hablando sobre la violencia de género. Y vemos esta discriminación, la violencia física y el miedo también y la sumisión que hay por parte de las mujeres por falta de educación. Y a veces ellas llegan de manera, digamos, personal a decir es que me ocurre esto, pero no puedo denunciar porque me da miedo, porque recibo amenazas, porque de pronto van a hacer algo en contra mía. Y está la ley también que las cobije, que las protege, pero a veces dicen es que no puedo denunciar, no puedo hacerlo. Y es muy complejo, lo vemos en todo el territorio nacional, esa sumisión también, ese callar las violencias, y están siendo silenciadas en todos esos momentos y en todos esos tiempos. Y creo que a veces también mostrarnos en las redes sociales es motivar a las personas a que denuncien, a que lo puedan hacer, y a veces puede ser un caos, pero también de pronto recibir estas denuncias, porque hay mujeres que han llegado a pensar en acabar con sus vidas porque son silenciadas, porque no pueden expresarlo. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Magda, ¿qué pasa con esas personas que están allí? Y cómo también cuando nosotros denunciamos empiezan a acusarnos de pronto de chismosas, de que no debemos hacer eso, pero es necesario también denunciar, y es algo muy horrible. Yo he recibido también estas amenazas, es una situación que he vivido, pero yo estoy apoyando también y defendiendo los derechos de las personas sordas y de las mujeres sordas en particular. Pero se vive esta persecución, es una persecución muy compleja, y es porque hace falta esos procesos de formación y empoderar a las mujeres también, porque son muy pocas las que están siendo empoderadas y las que tienen esa participación. Hay muchas que quieren participar, pero no pueden porque el trabajo no se los permite, porque de pronto podrían participar solamente los fines de semana, pero de pronto en esos espacios no se dan los fines de semana. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo formar? Y es algo que también nos llevamos a la reflexión, ¿cómo apoyar y cómo ayudar a estas mujeres sordas que lo necesitan? También ocurre que a veces las mujeres postean algo y son las mismas mujeres las que atacan. Son las mismas mujeres las que generan esa persecución, y a veces decimos, pero ¿por qué si estamos del mismo lado? ¿Por qué ocurre eso? Y es muy complejo. También algunas lideresas políticas son atacadas y son vulneradas. Y es impresionante, y decimos, pero ¿por qué? Si no estás de acuerdo conmigo, entonces ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no compartimos opiniones? ¿Por qué no generamos debate que nos permita también construir y estar unificados? Y no, volvemos a lo mismo, que es también esos conflictos internos que no nos permiten avanzar, y debemos pensar es en el futuro también de los niños que vienen, de las niñas que vienen, y de esos líderes y lideresas que estarán. Lo que decía anteriormente, por ejemplo, Joaquín, con todas estas mujeres lideresas que estuvieron allí, que dejaron su legado, la idea es que nosotras ahora también tomemos esta postura y seamos esas lideresas para dejar ese legado y que construyamos, y no desde el debate y no desde el conflicto, sino también desde la articulación, que luchemos como mujeres porque es un mismo sentir, y que también nos protejamos, que nos defendamos también y tengamos nuestra postura, porque es así como funcionarían las cosas, y el hecho de ser mujer nos permitiría eso. También, por ejemplo, en esta transmisión que tuvimos en vivo sobre mujeres, nosotros posteamos y somos las mismas líderes las que estamos allí, las mismas lideresas. ¿Y dónde están las otras lideresas? La idea es que también estén en esos espacios, que también se den a conocer, que FENASCOL también puede invitar a estas mujeres, a estas docentes, a estas mujeres líderes profesionales que estén en esos espacios, y también a los hombres, porque estamos en igualdad de condiciones.
Muchísimas gracias. Bien, ya vamos entonces. Perfecto, todo lo que han dicho, realmente todas esas situaciones que han comentado, nos lleva a un tema de accesibilidad hacia las mujeres. Lo que yo he visto casi todas estas situaciones que comentan mis compañeras, y en estos momentos las mujeres sordas, entendemos que de pronto tenemos muchas leyes que nos cobijan, pero que tenemos 34 leyes que nos sirven a nosotras, y sería importante difundirlas, publicarlas, enseñarlas para el restablecimiento de derechos hacia las mujeres sordas. Entendemos que son 34, pero realmente, por ejemplo, el acceso al servicio de interpretación para cualquier tema de incidencia política, algún tipo de charla, podemos hacerlo, pero si no tenemos el servicio de interpretación, realmente se nos dificulta un montón. Y son situaciones similares a las que ya mencionaron mis compañeras. Por ejemplo, al momento de ayudar a las personas, de decir no quiero pues en estos momentos manifestar quién, por respeto a ellas, hicimos un grupo de 15 personas para denunciar todo el tema de maltrato, abuso, discriminación. Ya hicimos todo el proceso, colaboramos con ese tema. Algo muy extraño que nos pasó, y fue que dijeron, bueno, entonces María Cristina, como usted les está colaborando, entonces le vamos a hacer esto, lo otro, y por ejemplo, un documento, por ejemplo, similar a este, hicimos las denuncias ante fiscalía, llevamos todo estas hojas de denuncia. Y ya llevamos todo este proceso, pero dijimos, bueno, la idea es que estas mujeres se sientan protegidas, se sientan cobijadas por la ley, pero realmente no pasa. Acá en Colombia no pasa, y realmente el porcentaje de feminicidio es increíble. Mujeres que han denunciado y todo, pero pues inmediatamente pues acaban con sus vidas. Entonces, realmente las situaciones que se nos presentan ahora es, y lo que vemos es que los hombres tienen más espacios de participación. Ellos, en cifras, pues obviamente si nos vamos a un porcentaje sería el 80% de participación que tienen los caballeros, y nosotras las mujeres únicamente un 20%. Realmente nos vemos impedidas en participar, por ejemplo, en las de pronto en las elecciones presidenciales siempre vemos que las mujeres son los hombres, perdón, error de intérprete, son los que más llevan el poderío, y las mujeres en este caso, por ejemplo, Ingrid Betancourt no ha sido reconocida, y eso nos ha pasado siempre en todos los espacios, y ahí es donde lleva vamos a colación el 80% de participación que tienen los hombres y el 20% que somos nosotras. ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos que trabajar para que seamos el 50% y el 50%, que estemos en equidad, que estemos en igualdad de condiciones? Porque igual nosotras las mujeres podemos hacer cualquier tipo de situación. También encontramos este grupo de mujeres que son amas de casa, pero la idea es que podamos lograr este tipo de equidad. Como primera medida es lo que necesitamos, lograr este proceso de igualdad, de decir, bueno, la reivindicación de los derechos como mujeres, pero también tenemos que pensar una cosa, y es que queremos lograr unos derechos, pero también tenemos la debilidad en deberes, porque si exigimos y exigimos, entonces tenemos que revisar eso, que también debe tener una equidad. Al momento también de la incidencia a nivel, pues como ciudadano, realmente encontramos muchas falencias y la falta de capacitación, de orientación, de calidad en la formación de los procesos. Y, por ejemplo, cuando llegamos a la toma de una decisión, encontramos que no se da. Que decimos, bueno, vamos a decidir, por ejemplo, nuestros hijos y nos los quitan nuestras familias. Entonces, no hay autoridad en ese aspecto. En cuarto punto, decimos, bueno, al nivel laboral, salarial, deberíamos tener un tipo de equidad, pero generalmente estamos dentro del hogar. El hombre es el que sale a trabajar y las mujeres, pues, siempre somos las que nos quedamos en el hogar. Y decimos, bueno, o sea, no recibo un salario, tengo que estar al cuidado de los hijos, y esas
es mi labor. Entonces, realmente la situación actual es un 80% de participación para los hombres y un 20% de nosotras que realmente estamos trabajando para mejorarla, y es la situación que se presenta acá en el país, que es un poco complicada. Muy bien, muchas gracias y gracias por todas esas respuestas que van sumando también diversas reflexiones y que seguramente muchos recordatorios, a la vez que la Comisión de Mujeres de FENASCOL, que en unos instantes les estaremos extendiendo más información acerca de, pues nos trae a colación muchas situaciones que pues precisamente no es el primer webinario, sino que también de al hablar sobre la incidencia de las mujeres se hace necesario pues recoger y recopilar tantas temáticas que son necesarias en cuanto a las violencias, las discriminaciones que viven las mujeres, el empoderamiento y bueno, tan diversos temas que hemos visto y destacado en esta noche. Entonces sea este espacio manejado y también controlado por ustedes. Vi que también Magda estuvo por allí pidiendo, luego Sandra y Juliana. Dale, Magda. Gracias, gracias. Lo que decía María Cristina, realmente estas situaciones de violencia son las que se han presentado. Ojalá podamos tener un debate que se trate de violencia. En estos momentos, pues estamos en un espacio sobre política, incidencia política. Quiero que vean esto. Esto hace referencia al feminicidio. Estas dos señas las podemos manejar para referirnos a esto. Tiene que ver no con de pronto decir que ser feminista es identificarse como mujer y generar este tipo de incidencia. Quiero contarles que en Argentina realmente la violencia hacia la mujer y la discriminación es mucha. Realmente gracias a estas comunidades feministas y que realmente han alzado su voz, han logrado defender a las mujeres y realmente acompañarlas como una familia, se han armado en cantidad y han mostrado que realmente las mujeres unidas pueden lograrlo. Y realmente es la exigencia a la accesibilidad, a los derechos, a salud, todas estas. Bien. Perfecto. Es esto. Las feministas se han movilizado ahí en Argentina y realmente se les ha prestado atención y tienen una ley que habla sobre las mujeres sordas empoderadas y habla sobre la protección hacia las mujeres sordas, que son 5 artículos que generaron en las leyes argentinas, y gracias a este movimiento feminista que dio un golpe hacia el Estado, hacia esta nación, que llegó hasta ellos para que pudieran atender todas las necesidades y requerimientos de las mujeres sordas, y realmente fue muy útil. No sé si se dan cuenta que acá en Colombia eso no pasa. Las feministas en Bogotá son muy pocas, en Medellín otro poquito, en Cúcuta otro poquito de mujeres, pero realmente no sé si ustedes recuerdan de la situación de María Luisa. Ella sufrió una violencia increíble en Florencia, Caquetá, y Paula Andrea, no recuerdo la seña de ella, estuvimos charlando con ella de qué estrategias podíamos tomar. Ella generó
una canción feminista sobre las mujeres sordas y se adornó con unas frases pues que realmente son de admirar, y este tipo lo pudieron agarrar. Realmente la movilización sirve, funciona y nos puede llevar a un trabajo articulado también, movilizarnos, y podemos trabajar con las asociaciones. Muy bien, listo. Continúa Sandra. Gracias. Agregando lo que decía María Cristina, frente al marco normativo, ¿sí? El 34 leyes. Ok, 34 leyes que de pronto las mujeres sordas no conocemos, porque no hay formación. Hace falta esos procesos de formación a estas mujeres jóvenes, sordas, para que puedan participar en igualdad de condiciones, porque no hay conocimiento sobre esto y están siendo víctimas y siguen siendo revictimizadas en todos estos procesos, y no hay formación por parte del Estado. Y todo queda allí oculto, ese sufrimiento, esta victimización, y es porque estamos en una sociedad también machista. Entonces, y sexista, que incluso no cree lo que la mujer está diciendo, y cuando la mujer va a denunciar y creen que no es cierto. Por ejemplo, todos estos procesos del acceso a la justicia y demás tampoco reciben formación, y hace falta capacitación de estos procesos. Es necesaria una formación en el acceso a la justicia, una formación en la justicia en todo el territorio nacional, porque a veces decimos, y las mujeres también lo aceptan y dicen, es la realidad, hay que ser positivos, simplemente es cuestión de vida, todas las personas pasamos por esto, todos vivimos por esto y lo seguimos de pronto normalizando, y eso es falta de formación. También ocurre que las personas de la tercera edad sufren violencias. ¿Y cómo van a acceder? No hay comunicación. Si voy a interponer una denuncia, si me acerco a la fiscalía, no cuento con ese acceso a la comunicación, con ese acceso a la justicia, o no cuento con los medios tecnológicos, o debo cubrir yo misma el servicio de interpretación. Es necesario que hayan intérpretes en estas entidades para garantizar el derecho a la comunicación, tanto para todos los jóvenes como para los adultos, porque aparte de estas vulneraciones y de estas violencias se ve una barrera en la comunicación. Esa es una situación que quiero dejar acá porque es algo cíclico. Quisiera allí de pronto mencionarles algo que puede ser incómodo para ustedes, pero es como en la televisión, ¿no? Buscar también dos intervenciones y poder continuar con las preguntas preparadas para el debate. ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces vamos con la intervención de Juliana. Gracias. Bueno, de todo lo que se está hablando en este momento y la situación, digamos que el tema de las mujeres y cómo es el tema de la incidencia, algo muy importante que decía María, que quiero agregar en relación a la incidencia y la participación, en relación también a la ley. La ley 823 del año 2003, ¿qué menciona? Menciona que somos iguales, en igualdad de oportunidades. Él lo menciona. O sea, la ley colombiana da este mandato y dice que va a haber igualdad de condiciones. Entonces, pensemos, en Colombia, las mujeres sordas en general, las mujeres y el grupo de mujeres sordas, la comunidad sorda, el artículo 2 de la ley que les menciono, dice que somos iguales, tanto hombres como mujeres, que no debe haber esta diferencia o esta desigualdad. Iguales en participación, en incidencia, en educación, igual de condiciones en diferentes espacios económicos, etc. Igualdad en la oportunidad para la vida en general. Somos humanos, estamos en igualdad de condiciones. Vemos que los hombres son capaces, que los hombres tienen este proceso académico y que las mujeres están ahí apoyando detrás, con diferentes acciones, arreglando, consintiendo y demás. Algo que por tradición se nos ha puesto como mujeres. Pero no, la ley dice que no, estamos en igualdad de condiciones, tanto hombres como mujeres, en participación política, en exigencia de derechos y demás. Sí podemos hacerlo, estamos en igualdad de condiciones, lo dice la ley. Entonces la comunidad sorda, viendo a las mujeres, la comunidad sorda, viéndome a mí, viendo a todas las mujeres y su participación, vemos que es poca,
¿Por qué? Porque decimos, ah, lo que pasa es que la mujer no sabe, para la mujer es difícil, porque es mujer. ¿Esa es la forma? No. Falta en nuestro contexto esta apertura de conocimiento y esta toma de conciencia, esta toma de, que son dos, son géneros, pero sí, se puede participar, no lo tenemos. Pero para la comunidad sorda, en temas de participación y movimientos y temas de conocimiento y de respeto hacia los demás, pues no está. No solo culpa a las mujeres, es la sociedad como tal, es un problema que nos rodea como sociedad. Las mujeres, la comunidad sorda, digamos nosotras, nuestra experiencia, sí, hemos tenido violencia, la vida como tal, hemos tenido diferentes situaciones. Pero recuerdo mucho una vez en la clase de educación, las mujeres afrodescendientes, ¿dónde está su participación política? ¿Dónde está? No vemos las mujeres afrodescendientes. También las mujeres indígenas. ¿Dónde están? ¿Dónde está su participación? No está tampoco. En educación vemos eso, los diferentes grupos sociales. Entonces, son diferentes experiencias y diferentes contextos que han vivido en diferentes, sí, diferentes contextos sociales que tampoco tienen una participación. Entonces, necesitamos estas estrategias, como mencionaba antes. ¿Cuáles son las causas? La falta de formación, de liderazgo, en reconocimiento. Esta falta de desarrollo para que después sí podamos tener esa participación. Espero que todos los que estén viendo puedan reflexionar a la ley que les mencioné, que se pueda aplicar sobre todo, pero vamos, la idea es que como mujeres nos pase lo mismo en todo el país y podamos movernos. Muchas gracias y te vemos, Cinta. Dale. Gracias. Agregando a lo que dice María, también a lo que dice Juliana. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, hace un tiempo, pues antes, nosotros vemos que sí, había una lucha, diferentes grupos, los líderes, Mari, Marta, Patricia y demás, son mujeres líderes. Digamos, fue la creación de la Asociación de Cali, no, no, mentiras, de esta asociación, perdón, fue otra de esta asociación. Eran pocas las personas que estaban allí, a comparación a las que están ahorita. Antes, en mi caso, digamos que para ser líder, esa no fue por arte de magia, fue gracias también a este grupo de mujeres que inició todo. Este grupo de mujeres que iniciaron con el CDE, CDR, que es el movimiento CDSPR, el movimiento en el cual participé y pues me formaron al respecto. Y también estaba Luz Mari, que era la persona que me formaba. Y a veces sí, obviamente en el proceso uno comete errores, pero uno se levanta otra vez. Nos decía eso, Luz Mari nos decía, levántense y sigan adelante. Eso me empoderó. No fue gracias a este grupo que pude, pues, ser lideresa. Entonces, lo que mencionaba, que a veces dicen que son las mismas y siempre son las mismas líderes. Pero bueno, para la incidencia política, ¿cómo se hace? Es lo mismo. Digamos, estamos nosotras, pero ¿qué más? ¿Qué otras personas están? Vemos que al momento de participar no lo hacen, se guardan y no quieren participar o no quieren ser protagonistas, que sean otras las protagonistas. Pero igual, esto no es algo que se pueda obligar a las personas a hacer. Es decisión de cada uno, si quiere o no participar en estos espacios. Ojalá nosotros, aquí, Juliana, Sandra, Magda, María, nosotras, podamos continuar, que no nos desanime esto, o sea, que podamos seguir como las mujeres de antes, que podamos seguir luchando y pensar en un futuro que esto es poco a poco. Esto es paso a paso para seguir empoderando y empoderando a otras. Esto es muy importante. Además, pensando en las organizaciones políticas y que allí hay diferentes enfoques, el tema de empoderar, el tema de hacer incidencia en las organizaciones políticas para influenciar y generar un cambio. Vemos que hay leyes como la que nos dice Juliana, claro que sí, pero pues también hay resoluciones en las cuales podemos actualizar y generar algunos cambios enfocados a la persona sorda, enfocados que se pueden cambiar, que se pueden ser más específicos en cada uno de sus puntos y unos
y enfocarlos también a las mujeres. Porque sí, una cosa es hablar de violencia, una cosa es hablar de la violencia. Claro, como mujeres hemos sufrido también, las mujeres oyentes, en fin, todos los grupos sociales, pero podemos formar una red. Una red de apoyo entre mujeres para podernos empoderar no solo a las personas con discapacidad, también personas oyentes, para que el gobierno pueda decir, listo, aquí están y generar estos cambios. Vale. Estamos realmente muy contentos y contentos de ver tantas apreciaciones y opiniones. Y ahí hacer ahí el llamado, tal vez María Cristina, si me permites, antes de tu intervención, compartir la siguiente pregunta. ¿Por qué será entonces que se está prevaleciendo al llegar a la conclusión de que realmente es una gran participación en una gran mayoría de hombres que mujeres, y en cuanto a las temáticas que han venido aportando sobre la no formación, la desmotivación para estos espacios, para la formación de mujeres lideresas, todo lo que ya han venido reuniendo, ¿cómo entonces se ha venido tal vez pensando en que esas acciones puedan aportar a un cambio y una mayor participación de las mujeres? Creo que ya las preguntas que se venían también planteando en el orden han venido también dándose respuesta y también han aportado a ellas. Te vemos, María Cristina. De todas las lideresas, cuando hablábamos de Patricia Molina, ella realmente es un sol, también Marta Osorno, Patricia Ovalle, realmente todas esas mujeres nos enseñaron y nos orientaron a cómo ser lideresas y otras cosas más, pero realmente en estos momentos yo quiero contarles que en Colombia realmente nos hace falta ese tema de participación política, no la conocemos, estamos ávidos de toda esa situación y realmente en estos momentos lo dejamos acá, pero necesitamos de pronto una formación política porque nos quedamos en la queja y la idea es que queremos llegar a esto, que nosotras las mujeres realmente tenemos miedo, sentimos miedo, es esto, que nos dicen, no, mire, no, marche, pero pues realmente algunas mujeres no lo pueden hacer, no pueden movilizarse y se quedan detrás. Por ejemplo, en mi caso, yo, María Cristina, yo digo, yo no marcho, yo no me movilizo, no participo en esto porque realmente a mí me encanta es estudiar, conocer todo el tema de las leyes, el marco de la política que en estos momentos nos rige y que de pronto nos puede coincidir con lo que es con la necesidad que tenemos. También realmente hay muchas mujeres que no pueden participar y por ejemplo realmente yo estoy muy agradecida con el servicio de interpretación y algunos lo hacen realmente de corazón pero otros no, hacen el servicio como por hacerlo y por cumplirlo. Hemos encontrado estas situaciones y realmente de esto hemos aprendido que la información tampoco es clara, que para la persona sorda realmente pues no es interesante este proceso. Y realmente el agradecimiento como tal es a Marta Osorno, ya se nos fue y le decimos, bueno, venga Marta, venga Patricia, que nos den una charla de cómo era la situación de antes, cómo eran las situaciones, cómo ha venido evolucionando y desde FENASCOL cómo ha sido esa mirada y también a nivel nacional. Pero es que es importante que en las situaciones políticas y en todo ese tema nos empoderemos primero porque realmente no lo hemos hecho así y hay cosas que realmente el carácter afectan negativamente y que necesitamos son opiniones positivas, no de pronto temas que nos dañen o de pronto situaciones de odio, porque eso hace que nos dividamos y realmente eso no genera cosas buenas. Desde mi experiencia lo he visto así y le agradezco a Patricia porque
¿Para qué ese mal carácter? ¿Para qué ese discurso de odio? Generemos un discurso bueno que genere procesos, porque realmente esa ha sido la situación que hemos visto, porque hay mujeres que son muy empoderadas, otras mujeres que son un poquito más suaves, otras que son más nobles. Entonces son formas de ser y es, si usted quiere movilizarse, vamos. Si no quiere, listo, hay que respetar las formas de ser de cada mujer. Muchas gracias. Muy bien. Estoy presenciando también las formas en que el feminismo se puede expresar. Creo que hay una gran diversidad allí en cuanto a las perspectivas, puntos de vista que cada una puede tener en cuanto a estos fenómenos sociales y que esto tiene también tendencias en la cual pues muchas se sienten identificadas y claramente en todos esos colores y esas diversidades se encuentran lideresas. Y es lo que pues está mencionando María Cristina y darte ese reconocimiento al reconocerte como la primera presidenta en esa experiencia, pues es también reconocer esa historia y eso también nos llena de emoción e importante recordarlo, eso que estabas mencionando. Creo que María Cristina ahorita está participando al respecto. Dame un momento, María Cristina, para que te podamos ver. ¿Podrías nuevamente, María Cristina, recordarnos qué estabas mencionando? Yo realmente me siento muy agradecida con FENASCOL. Realmente todas las situaciones que se vieron y como representante a nivel mundial recibí muchas críticas de, ay, usted como colombiana, o sea, realmente yo tuve mucho temor y lloré a mares y me paré y realmente mostré lo que era mi país, sorprendí a todo el mundo y también jóvenes de Latinoamérica dicen, bueno, pero Colombia, ¿qué viene acá? Lárguense. Y yo me puse en la pelea y realmente yo como suramericana realmente lo representé. No he descansado, se presentan muchas situaciones, pero ahí vamos remangándonos y dando el trabajo. Y realmente muchas gracias FENASCOL por la atención y que continúe el trabajo. Bien, muchísimas gracias María Cristina y también pues con el aplauso y el reconocimiento que te mereces por ello. Hemos visto también unas respuestas similares con relación a varias situaciones y circunstancias que nos conectan con el pasado. Juliana también lo hace y lo menciona en cuanto a esos estereotipos, esas lecturas, esos paradigmas que se vienen, esas representaciones sociales que se han venido también develando a través de la historia. Y la necesidad de ver la realidad clara de la participación alta de hombres, incluso en las organizaciones de civiles, cómo hay una gran participación de hombres, pero a la vez encontrar las razones del por qué se da esto. Quisiera que de pronto conversáramos sobre esta razón. ¿Qué razones ustedes encuentran en cuanto a ello? Podríamos ir entonces en ese orden, estaría bien Cinda y luego María Cristina. Perfecto. ¿Cómo hacer que las mujeres pues también tengan como esta incidencia? Bueno, en este momento, sí, también es gracias a la Convención de Mujeres que se publicó y que pues es para el mundo entero, y la ley colombiana también que habla que debe tener un porcentaje de mujeres dentro de los grupos. Entonces, hay leyes que pues están cambiando y que nosotras pues también podemos hacerlo, podemos acoplarnos a esto. Hay un porcentaje de mujeres que deben estar en los grupos, como también decía Henry, del decreto 1350, que gracias a este, pues nosotros pues podemos hacerlo. O sea, no es algo que nos tocó a nosotros, sino de luchas pasadas, de personas que han luchado y que bueno, pues que en este momento la tenemos y que hay un porcentaje de mujeres que se debe estar en estos grupos. Analizando este contexto actual y viendo que, bueno, las mujeres son capaces, las mujeres se pueden empoderar, etcétera, viendo que las mujeres pueden tomar decisiones y que pronto esto hace que los hombres se echen un paso atrás, pues vemos que las mujeres tienen esta capacidad, las mujeres son madres, las mujeres no sé, son casadas, son divorciadas, etcétera, pero tienen la capacidad de hacer y de tomar decisiones. En ese momento
las mujeres también somos las de las que más aguantamos, ¿no? Aguantamos pues de la misma manera. Vemos que las mujeres aguantan más en relación a los hombres, entonces las mujeres somos fuertes y esta unión puede que nos ayude. O sea, ahorita las mujeres que me ven, claro que sí, como contágense esa energía, ustedes son capaces, se puede hacer, se puede participar en los colegios, en las universidades, contextos sociales, en organizaciones. Claro que podemos tener esta igualdad de condiciones para mujeres y para hombres, obviamente también en contextos políticos. No estamos hablando de campañas políticas, estamos hablando de ciudadanos, de personas civiles que pueden hacer incidencia entre el Estado, como personas civiles pueden participar, pueden estar en todos estos procesos constitucionales. Y pues si ya hablamos a nivel internacional, es otra cosa. O sea, a nivel internacional también vemos discriminación hacia la mujer. Por ejemplo, todo este contexto árabe, todo este contexto en el cual están estas mujeres, gracias a nosotros nacimos en Colombia, porque ellas sufren algo mucho más fuerte que nosotras en este país. Entonces, de reflexionar y ver cada una de las leyes, que en este caso pues debe haber un porcentaje de mujeres en los grupos, que es muy útil para nosotras. Gracias, María Cristina, te vemos. Hablamos del tema de género y del discurso que se maneja en cada situación, y hablamos del empoderamiento. Generalmente se maneja en los hombres, el hombre habla más rápido, con más fluidez, pero no sé, lo dejo aquí a modo de reflexión. Las mujeres de pronto no tenemos esta misma fluidez como se menciona. No sé si de pronto ustedes recuerdan cuando hablaba la Biblia de Adán y Eva, que el hombre era muy obediente a Dios, seguía todas las leyes que Dios le había impuesto en ese momento, y el hombre, Adán en este caso, las acepta y las toma. Pero Eva, al ser la compañía de Adán, Eva de pronto lo maneja como con un poco de rebeldía y se come el fruto prohibido, y eso hace relación a que ahí empiezan como a desplegarse todos los pecados, y ahí entonces empezamos a decir, entonces las mujeres somos las de la culpa y los hombres son los juiciosos, los trabajadores, los que tienen un discurso muy fluido, y entonces las mujeres somos las que tenemos que vernos de pronto un poco discriminadas. Y ha sido por esto, entonces es modo de reflexión y llevándolo hacia la historia y a lo que nos trae ahora. Realmente yo puedo percibir que el poder lo llevan los hombres y que ellos tienen un discurso de poder realmente muy complicado, porque el tema de las comunicaciones pues ahí se ven un poco dispersas. Vamos con Magda. Bueno, quiero decir dos cositas. Lo que dice María Cristina, realmente al momento de movilizarnos, que de pronto no se movilizan, yo siento que no. O sea, realmente las leyes no se han cumplido, y entonces ¿cómo hacemos para conocer estas leyes? De pronto muchas mujeres se movilizaron para que podamos gozar de estos mismos derechos. Fue gracias a ellas a las que se movilizaron, y gracias a ellas se generaron todas estas leyes, todas estas políticas y todos estos derechos que nos acompañan ahora. Realmente estas mujeres estaban acompañadas de hombres, de sus esposos, de sus padres, de sus abuelos, y realmente gracias a ellos y a esas movilizaciones adquirimos el derecho al voto. No significa que de pronto revolucionarnos o movilizarnos esté mal, pero yo quiero dejar eso como inquietud. Realmente las mujeres que se movilizaron desnudas, que se pintaron, salieron mostrando sus pechos, y realmente de pronto en ese contexto ahí sí no participo yo. Yo estoy a favor del feminismo y de acompañarlas en todo el tema político y en un discurso de derechos que realmente se maneje
y podamos hacer una incidencia social, no marchar por marchar y decir que realmente podemos irnos desnudas, no, hay que ser coherentes porque necesitamos salir con sentido y que el feminicidio el feminismo ha logrado muchos espacios. Y lo que decía Juliana, lo que nos ha contado sobre el tema de las leyes que se han conseguido, realmente esto va estrechamente ligado a que a las personas sordas, sobre todo a mujeres sordas, no encontramos de pronto en específico este tema. Yo estuve investigando y encontramos en el momento de discapacidad auditiva, pero la accesibilidad en derechos no la encontramos. Únicamente FENASCOL tiene sobre el derecho a la educación y el derecho al trabajo a nivel general, y sí tiene que ver con respecto a las mujeres, y FENASCOL lo ha demostrado, pero no hay leyes como tal que especifiquen sobre las mujeres sordas. Realmente el proyecto del centro de relevo se fue hacia la accesibilidad en salud, pero decimos listo, pero no están las leyes establecidas como tal, y es importante movilizarnos, es importante mostrarnos y realmente hacer una marcha en paz, igual como la que vamos a hacer por el pase, por la licencia de conducción. Hagámosla porque realmente es importante alzar nuestras voces y mostrarnos que estamos reunidas y a generar una incidencia, un impacto social, y realmente mostrar que las leyes deben dársenos a nosotras y aplicarlas también. Muy bien, por allí también veo algunas intenciones de participar. Vamos a darle la palabra a María Cristina si está de acuerdo con Juliana, pero sí, tienes razón, Sandra iba a participar y bueno, vamos en ese orden, Juliana y luego Sandra. Bueno, muchas gracias. A la pregunta que hace Joaquín, ¿por qué la participación es poca? Bueno, veo dos grupos. Uno, que es un tema de organizaciones del gobierno, ese es un espacio, y el otro son las mujeres y además, bueno, las personas en general que están en familias y demás organizaciones que tienen los seres humanos. Las diferentes organizaciones hace falta estas oportunidades, brindar estas oportunidades porque no están. Por ejemplo, temas deportivos. Una oportunidad para la participación se ve más en los hombres, como es el fútbol, por ejemplo. Pero es menor la participación de mujeres, no solo en fútbol, sino en otros espacios. Nosotros, en los otros deportes, sobre todo, digamos, a los niños, darles estas oportunidades, ¿se les da? No se ve. ¿Qué pasa? Estas organizaciones es lo mismo. También, por ejemplo, en las organizaciones del gobierno, en temas de participación, no están estas oportunidades. Hay como una especie de limitación que dicen, no, solo uno, pero pues, traer a la mayoría y dar estas oportunidades no se encuentra. También, digamos, vemos FENASCOL, vemos este espacio que es la primera vez, dicen que ha habido otros, entonces pues que llaman y convocan a la participación, pero otras entidades y otros contextos no se ve, y esto sigue afectando y sigue afectando la participación, y por eso es que no lo es tanto. También el tema de que los contextos son difíciles y que esto debe ser como temas suaves para seguir, depende, o sea, depende eso se puede empoderar y depende del movimiento que se tenga. Es importante, digamos, las mujeres, no sé, las mujeres líderes como maestras, mujeres líderes como economistas, las mujeres líderes como diferentes roles que se tienen, diversidad dentro de las mujeres sordas. Además, entonces, es importante que no solo pensemos en que somos todas iguales y no podemos participar en política porque es que no lo sabemos. No, o sea, la diversidad entre las mujeres es muy grande y podemos tener varios caminos para lograrlo, para tener esta incidencia, para tener esta voz. También podemos tener, no sé, caminos de liderazgo, caminos de pedagogía, de formación,
también podemos ser empresarias y que todo el mundo nos vea siendo empoderadas a través del emprendimiento y demás. Depende de la habilidad de cada una. Y también y ahí está este reconocimiento. Pero ¿qué pasa? La sociedad no tenemos este impacto en la sociedad y esta visibilización. Entonces es un proceso que debemos seguir haciéndolo. También en contextos familiares, vemos si lo que más se puede ver cuando la mujer queda en embarazo, el hombre se va y el hombre, pues, digamos que tiene su tiempo, su espacio, puede seguir saliendo. Y la mujer con su bebé, tiene un hijo, queda responsable de la casa, del bebé y empieza a decaer ciertas cosas y no hay un reconocimiento también de esta labor. Entonces hay que pensarlo, hay que reflexionarlo. Sí, claro que sí, la ley en Colombia, para todos. Sí, claro que sí, también para las personas sordas, como mencionaban, pero pues también para todos. Y sí, claro, nosotros podemos pensar en el futuro, pensar en una resolución enfocada a las mujeres y a las mujeres sordas, podemos pensarlo, pero pues también en Colombia tenemos leyes y demás que apoya a la mujer, no simplemente por ser sorda, sino hay un reconocimiento hacia la mujer por ser mujer. Entonces, en temas laborales, en temas de ayudas sociales y demás, es por eso que vemos que las mujeres también, por este contexto social, es que es poca la participación. Y la visibilización de las mujeres también es a través de su cuerpo y a través de, digamos, como los reinados de belleza. Entonces, si la mujer es esbelta y es bella por este sentido, está en una imagen muy sexualizada hacia la sociedad y digamos que no compate mucho, no es muy compatible con el tema de participación política. Y eso es lo que hemos aprendido por tradición. Entonces es importante que las personas sordas que me están viendo de Colombia, en temas de participación no necesariamente tiene que ser solo política, cada una tiene sus habilidades, puede ser empresarias, pueden ser líderes, en fin, pueden ser lo que tengan en sus habilidades y ser reconocidas. Porque siempre vemos que la gran mayoría en temas de laborales contratan más a los hombres y no a las mujeres. Pero para las mujeres es difícil tener conocimientos. ¿Por qué? Porque tienen un bebé. No, entonces es importante que también las empresas analicen estos contextos y vean que también pues, sigamos avanzando en estos derechos. Como nos preguntan, la gran mayoría de participación es hombre y que las mujeres es poca. Pero pues por eso lo digo, ojalá las mujeres sordas podamos seguir actuando, podamos seguir haciéndolo, cada una con sus capacidades, cada una con lo que puede hacer y hacer este liderazgo para tener nuestra respuesta. No solo yo, también ustedes lo pueden hacer. Yo sé, digamos, las redes sociales hay mucha queja en cuanto al liderazgo y el activismo, etc. Ok, pero pues ojalá no quieran opacar a la otra. Sí, para salir adelante, no pasar por encima de las otras, sino al contrario, unirnos para que entre todas podamos seguir adelante. Vamos con Sandra ahora. Gracias. La mayoría de pronto de participación política es de los hombres y mínima de mujeres, es cierto. Y por ejemplo, sabemos que Daniel se lanzó como concejal. También estuvo Francisco, que se lanzó como concejal en el Partido Liberal, y no hemos visto que ha habido ninguna mujer en estos espacios. Entonces, qué pena que lo diga, ¿no? Porque también vemos que aquí hay algunas desigualdades. ¿Dónde está la participación política de las mujeres como candidatas también en estos partidos? ¿Y cómo se logra esa participación y cómo es que se logra que vayan estos ponentes hombres a esos espacios? Es porque no había esa orientación también frente a las mujeres para poder participar. Las mujeres desconocíamos esos procesos. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo surge que de pronto se abren estas curules de participación para los hombres, como mencionaba anteriormente a Daniela y a Francisco, y no se ha dado la oportunidad a las mujeres para que también propongan, para que también sean candidatas, y cuándo las convocamos para que hagan incidencia política y para que sean visibles?
Porque es que no ocurre y no hay una formación también y una orientación frente a esto para que haya ese legado de las mujeres, porque si nunca abrimos ese legado, pues no va a haber. Y entonces, ¿dónde está esa participación y en equidad como candidatos y también como equidad para participar en los diferentes espacios políticos, ya sea el Senado, la Cámara, el Congreso y demás? Entonces, que Daniel nos dé la orientación, que Francisco nos dé la orientación a las mujeres para que también podamos participar en igualdad de condiciones, porque nos estamos viendo como igual. Si, no sé, resulta que a nivel nacional alguien gana de Ibagué, de Bogotá, y están allí en el Senado, sabemos que también están de la izquierda y de la derecha, pues entonces también, por ejemplo, que podamos estar en esos espacios. O sea, la idea es que podamos también participar a nivel nacional, porque vemos que la mayoría de los políticos son personas oyentes y no son personas sordas. Hay algunos de pronto, no sé, de pronto en el caso de Daniel fue porque participó y estuvo apoyando a una persona oyente que pudo ocupar este cargo, pero ¿dónde está también el liderazgo de las personas sordas? Ahí no hay 500 mil personas sordas por las cuales podemos votar y que aparte tenemos esos aliados que son los familiares y demás y que podrían estar ocupando un cargo político importante también en estos espacios y entendiéndose como persona sorda y votando también en estos espacios y más como mujeres sordas y reconociendo los derechos de las mujeres sordas. Ojalá que eso ocurra, ojalá que seamos más, ojalá que seamos más en esta participación política y también en estos, digamos, estas candidaturas políticas y que hayan estas orientaciones. Es aquí como mi acotación y lo que yo quería mencionar. Excelente respuesta. Y allí el llamado a aquellos líderes a que también ese legado claro se vuelva una tarea también para compartir y que las lideresas puedan verse también orientadas a esos escenarios, que seguramente habrán muchas mujeres con mejores capacidades que muchos hombres que no tenemos, y la capacidad desde allí pues no se podría medir. Luego María Cristina, y si te parece bien, Sandra, ¿ibas a agregar algo? Sí, antes sí, de pasar sí, algo, con María Cristina. Algo pequeñito, algo pequeñito. Yo creo que fue hace como 15 años que en FENASCOL estuvimos insistiendo, ¿te acuerdas, Henry? Que la mayoría eran personas hombres y las mujeres no participaban en estos espacios. ¿Y dónde están las mujeres? Es importante que adquieran esta experiencia también de incidencia, de cómo estar en estas mesas de trabajo, porque la mayoría que participaban eran hombres y eran los mismos con los mismos. Hace poco fue la primera vez el año pasado cuando estuvimos allí en el plantón, que ya estuvimos allí mujeres, estuviste tú, estuvo Daniel, estuvo José, estuve yo, estuvo también otra compañera en este espacio y estuvimos en esta mesa de diálogo también con el ministerio y fue diferente porque por fin participamos dos mujeres allí en esta mesa, siempre eran hombres y ya ahora se está viendo esta participación, ¿no? Entonces allí fue la primera vez, por ejemplo, que yo tuve esa participación y a mí me encantó, a mí me encanta la incidencia, también el reconocimiento de los derechos y apuntar por esa transformación en Colombia y que debemos nuevamente seguir manifestándonos tanto al Ministerio de Transporte, Educación, Trabajo, lo que sea, pero lo importante es que nos apoyemos, que trabajemos unidos tanto hombres como mujeres para una mejor calidad de vida en el futuro. Y esa mesa fue una experiencia bastante interesante porque a veces nosotros decimos, es que en FENASCOL siempre manejan los mismos con los mismos y tienen rosca y demás, pero ya estar en esos espacios es abrir también un poco el horizonte y entender que la insistencia fue compleja y que ya soy testigo de esos espacios. Y eso sí, eso es ir dando pasos, poco a poco ir dando pasos para que podamos estar en esos espacios y dejando también ese legado y que hombres y mujeres podamos hacer la incidencia, pero que también tengamos esos espacios que nos permiten esa experiencia para que en un futuro pues ya podamos avanzar. Era eso. Sí, totalmente. ¿Quién quita que en el futuro este cambio de dirección en FENASCOL, pues ya Henry pueda dar ese legado a una directora, no sabemos, ¿no? Sí, ya vamos no, contigo, ya que sea una mujer. Perdón, ¿Magda? ¿Magda? Perdóname, yo quiero dejar de pronto y aclarar un concepto.
el tema de movilizarse, de marchar. Cuando hablamos de feminismo, de movimiento feminista, el concepto realmente no es claro. Por ejemplo, para mí no lo es, porque generalmente se habla de feminismo y lo miramos que, ay, no, que entonces son lesbianas. Realmente decimos, bueno, hay que analizar muy bien a qué hace referencia el movimiento y qué incidencia política maneja y qué incidencia maneja cada grupo como tal. Porque dicen, ay, no, es que las feministas quieren entonces por debajear a los hombres y que ellas estén enaltecidas. Es lo que se habla, ese es el discurso que se maneja. En estos momentos no es el espacio para discutirlo, pero es importante tener claro este concepto, a qué hace referencia este movimiento. Porque a algunas mujeres sí les gustaría participar y es importante aclararlo, porque realmente yo digo, no, yo soy hetero, yo no soy lesbiana y no quiero hacer parte de este movimiento. Entonces, está de pronto como, bueno, si usted es una feminista, entonces usted es lesbiana. Entonces, realmente el concepto realmente se confunde y yo respeto realmente y me quito el sombrero hacia las mujeres que están realmente agrupadas, a las mujeres lesbianas, y está perfecto, a las chicas sordas, pero el concepto sí está un poco confundido ahí. No sé si de pronto ustedes recuerden acá en Colombia, si ustedes recuerden a esta mujer que fue la primera en votar, en ejercer su derecho al voto, realmente se ha venido construyendo con bases muy, muy débiles todo el concepto y de los derechos hacia la mujer, y realmente desde ese primer momento no se ha visto un cambio total. Se ha venido analizando y si nos ponemos a revisar, como les mencionaba, el 80% en participación de los hombres y el 20% de nosotras las mujeres, lo que yo repito es importante encontrarnos las mujeres sordas, charlar, capacitarnos, recibir talleres, alimentarnos de todo esto y así como una alcancía, llenarnos de moneditas de información, porque realmente es muy importante y qué pena estar a mi propuesta. Muchas gracias. Muy bien. Sí, le van viendo por allí también los deseos de participar, que muy probablemente nos estaríamos abocando ahora con un tema que he visto ya en varias intervenciones sobre el feminismo. Quisiera proponerles, si les parece, que podamos buscar otro espacio en donde podamos ampliar este tema y cómo poderlo llevar a esa incidencia política desde las organizaciones sobre el feminismo. Sé que ya van siendo las 9:30, desde las 8 iniciamos este debate, entonces ya estamos ajustando la hora y media. Creo que pues también en aras de manejar el tiempo, llevar los mismos tiempos que hemos venido presentando en este especial de FENASCOL de los 90 minutos, y agradecerles entonces cerrando con sus intervenciones. Quiero rescatar una intervención que hace Juliana en cuanto a las acciones que algunas se pueden plantear para mejorar estos escenarios de participación. Y con ello, entonces, ampliar esta tercera pregunta sobre cómo podemos ver que FENASCOL pueda aportar a fortalecer esas participaciones en el escenario político en las mujeres. Así que estará bien Magda y luego Cinda. Vamos contigo, Magda. Y luego Juliana. Desde FENASCOL vemos el patriarcado, ¿no? Y realmente las mujeres son muy pocas, gracias a que realmente nos hemos hecho ver, nos hemos hecho sentir, y FENASCOL dice, listo, entren, sigan. Y se han venido de pronto conectando a esto y como dice Sandra, realmente lo de la licencia primero eran solo hombres y ahora ya mujeres, dos, tres, y bueno, ojalá fueran muchas más, pero es importante
que desde nosotras, desde las mujeres, trabajemos de la mano con FENASCOL, trabajemos articuladamente con FENASCOL, podamos generar este tipo de incidencia también con FENASCOL. Y recordemos el reconocimiento que se merecen y pues que debemos tener todas las mujeres sordas, que siempre decimos, bueno, es que los hombres son los que más saben. Y así se ha visto. Es importante que las mujeres generemos este tipo de incidencia en FENASCOL, sobre todo, y hay que trabajar de la mano. Nosotras también debemos trabajar en compañía de los hombres también, de manera igualitaria. Es importante ver que nosotras nos movilizamos y somos las lideresas, algo así como la primera línea, y ya de pronto en un siguiente nivel encontramos a las mujeres que no tienen una formación académica como tal, que de pronto no tienen, o mujeres que tienen habilidades para los negocios, pero no en la incidencia política, mujeres que cuentan con diferentes habilidades deportivas, que realmente no se sienten de pronto como dispuestas para generar este tipo de espacios, y por eso nosotras que queremos generar esta incidencia política lo podamos hacer de la mano de FENASCOL, que podamos de pronto acompañarnos y de pronto nombrar una mujer líder que nos pueda llevar de la mano y podamos atender también a todas estas mujeres que no se van a movilizar, porque sí es importante generar este reconocimiento, sobre todo de nosotras las mujeres, porque siempre encontramos situaciones de pronto de desnivel. Vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres están en igualdad de condiciones. No sé si ustedes lo ven así, porque, por ejemplo, a nivel salarial en América, en Estados Unidos, los hombres reciben un salario mayor al de las mujeres. Acá en Colombia es igual, pero en Estados Unidos no. Entonces realmente Colombia les lleva la ventaja, pero sí es importante que nosotras como mujeres trabajemos de la mano y recordemos a estas mujeres que han generado incidencia social y política y podamos tenerla presente. Bien, ¿quién continúa allí? Juliana. Cinda, luego con Juliana y luego María Cristina. Sí, a ver, sí, correcto, contigo Sandra también concluiríamos esta ronda. Gracias. Bueno, ¿cómo FENASCOL puede también motivar esa participación política? Yo creo que es muy complejo. También sabemos que FENASCOL maneja una postura política, y también contamos o hablamos de esta sociedad civil que no pertenece a algunas organizaciones. Y quiero dejar una reflexión desde un punto de vista muy, muy personal. Yo siempre he posteado ideas sobre la defensa de las mujeres como yo, en cuanto al servicio de interpretación, ¿cierto? Y tal vez de esa apropiación que han hecho algunos intérpretes. Y no hay otra persona que lo haga. Soy yo la que lo estoy haciendo, soy yo la que estoy defendiendo y hablando sobre esta situación grave que vive la comunidad sorda y cómo los oyentes tienen esa apropiación cultural sobre ellos y los demás guardan silencio. Siento que es complejo las posturas, unificar posturas es muy complejo, pero debemos seguirlo haciendo. Ojalá podamos crear mesas de trabajo también y, por ejemplo, hablar de ese patrimonio, ¿cierto?, que hay y que como mujeres podemos participar. Anteriormente, como mencionaba Magda, sobre esta insistencia, por ejemplo, y contar con los servicios de interpretación, también entender que algunas organizaciones de pronto no cuentan con esos apoyos y demás y no apoyan a las organizaciones, eso es lo que a veces se vive. Entonces, FENASCOL debe comprender también y mediar con cualquier organización de la sociedad civil o con personas que no participen en la sociedad civil y participar en estos espacios o abrir el espacio.
Yo sé que ya por temas de tiempo debemos cerrar, ¿no? Entonces, yo solamente quiero dejar una última reflexión y es que las mujeres sordas son diversas. Somos muy diversas, desde lo físico, lo que nos gusta, la forma de ser. Por ejemplo, en mi caso, yo, Cinda Manoy, soy mujer, soy lideresa sorda, y no es que lo esté diciendo que soy lideresa desde el egocentrismo, no, sino que lo hago para llevar esas transformaciones y que también haya una transformación en la comunidad sorda y poder también llevar esas transformaciones hasta el Estado. Y es que a veces ocurre que de pronto, porque ha pasado, ¿no? Esto Yo es tengo lo que aquí encontré en la web. esto, por ejemplo, tengo tatuajes en este momento, como ustedes pueden ver, y algunas personas dirán, pero es que una lideresa con tatuajes, eso es una mala imagen. ¿Y por qué ocurre eso? Yo tengo unas características, yo tengo un estilo muy propio, una forma de ser, una manera también de representarme, de dibujar en mi cuerpo, y cada una tiene unos intereses totalmente diferentes y son válidos. Pero lo importante es que, lo primero, el respeto, respetar la diversidad que somos como mujeres. Eso es importante, porque eso es algo que debemos aprender. También respetar. Tanto los hombres deben aprender a respetar a las mujeres y viceversa. El pensamiento, la construcción de pensamiento y también cómo nosotros podemos transmitir o hacer esa transferencia para que las personas sordas puedan participar y construir también. Que seamos también aquellos que dinamizamos esos procesos. Y es muy, muy importante también que nosotros, por ejemplo, desde la Comisión de Mujeres, creemos esos programas para poder atender a las mujeres. Y no decir es que así son las mujeres, se quedan en la queja, que las violentan y demás. No, también trabajemos unidos con los hombres y cómo podemos mirar esas realidades que están viviendo las mujeres. Porque es que si una mujer tiene alta participación, apoyémosla. Sabemos que a veces de pronto Fenascol dice, debo guardar una postura política y demás porque yo no participo en ese espacio, pero no importa, apoyemos esos procesos que se están llevando a cabo para fortalecer también las organizaciones. Era esa mi última intervención para el cierre. Intenté ser muy concreta. Gracias. Vamos ahora con Juliana. Dale, Juliana. Bueno, ya para terminar, dando respuesta a esta última pregunta, bueno, hablando de este primer tiempo, me devuelvo un poquito y viendo el espacio, viendo la sociedad, viendo como que pareciera que tuviéramos un sello, miren estos colores. Rosado y morado. Quiere decir que las mujeres se identifican con estos colores, ¿sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Ahora miren estos. Azul, este estereotipo, azul para los hombres. ¿Verdad? Eso es un paradigma relacionado a los colores, un estereotipo que pasa en la sociedad, que creen que determinados colores son para determinados grupos de personas y nos dividen de esta manera. Es algo de pensar, para reflexionar. Vemos en la sociedad que hay un tema de tradición, pero que lo queremos cambiar. Por ejemplo, estos colores, el color rosado y el morado. Hay mujeres que en realidad ahora no les gustan esos colores, que les gusta el rojo o que les gusta el negro o que les gusta el amarillo, el café, en fin, de todos los colores les gustan. Estamos en igualdad de condiciones. Igual a los hombres. Tienen solo estos gustos por, no sé, por el rojo, y por el naranja y por el azul. No, ahora vemos a hombres que usan otros colores y ya no es que, ay, es gay porque usa determinados colores. No. También vemos, no sé, color verde que es tema militar o entonces si la mujer usa estos colores ya es una mujer homosexual. No, o sea, son cosas que están en la sociedad y están en la comunidad que podemos darnos cuenta que tenemos este paradigma. Y es la verdad. O sea, en FENASCOL y el contexto,
en el que se puede ver este paradigma. A veces en la sociedad, pues seguimos viendo estas cosas y se necesita un cambio. ¿Dónde está este cambio? Y al igual que se los muestro, pues, ¿cómo se los muestro? Este se puede relacionar con los colores. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa ahí? No es que por determinado color nos vamos a ir. Digamos que trabajar por determinados grupos y en la edición de los grupos, no. Necesitamos unidad, necesitamos hacer acciones para dar incidencia. Claro que sí, la comunidad sorda es todo un tema muy bueno, muy positivo, las asociaciones. Yo recuerdo que en Colombia hacía falta bastantes cosas, así como lo menciona Magda, María, Sandra, que en Colombia en los territorios hace falta muchas cosas, hablando de las diferentes comunidades y culturas, casi todo está en las capitales, en las ciudades. ¿Y dónde están los territorios? Necesitamos seguir moviéndonos. Estamos hablando, digamos, de inclusión de las asociaciones, de los diferentes grupos, de las diferentes, no sé, asambleas, de las profesiones. Cada vez más personas sordas son profesionales. O podemos pensar, no sé, digamos, hacer una conferencia, en un discurso con diferentes niveles académicos. Bueno, se puede ver. Cada vez más personas sordas están participando de esta manera. Estamos en una igualdad de condiciones. Entonces es importante que FENASCOL pueda organizar estos espacios, pueda organizar, pensar en cómo traer a determinadas personas, pero pues no solo es aparte unos con otros, sino que todos en unidad podamos estar allí en igualdad de condiciones. Vemos que hay mujeres muy inteligentes, muy hábiles, muy capaces, empoderadas, que pueden hacerlos. Claro que sí, también hay hombres. Igualdad de condiciones, no importa. ¿De qué organizaciones? De las secretarías, repito, temas deportivos también. En igualdad de condiciones estamos las personas sordas. En realidad la comunidad sorda debe reflexionar, igual que los colores, abrirnos a la diversidad y abrirnos a diferentes opciones. FENASCOL debe abrir este paradigma y sacarlo y ver que estamos allí. O sea, los líderes están allí también, los niños necesitan formación pensando en un futuro para ser empoderados. Ya nosotros en el futuro seremos personas mayores y bueno, ¿qué va a pasar? Entonces es importante. Nosotros ahorita vemos que gracias a los líderes que hubo antes, nosotros estamos haciendo las cosas. Por eso nosotros pensando en los niños también. Entonces es importante que no se trabaje por su cuenta, sino en unión con otras entidades y organizaciones podamos actuar, podamos hacer las cosas. Es importante también incidir ante la ley, restitución de derechos enfocados a las personas, a las mujeres sordas. Entonces creo que este es un tema muy importante. Con esto cierro. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. María Cristina, dale que pues yo creo que hemos recibido tantas recomendaciones y experiencias que dale, María Cristina. Henry, yo de verdad mucho amor hacia usted y realmente le pido un gran, gran favor y llevando al discurso de Juliana, que es el mismo mío, quisiera de pronto que supieran de cómo fue el proceso de FENASCOL y realmente gracias a Patricia, que siempre jalaba las orejas y decía, mire, hay que hacer esto, así, y fue gracias a Patricia, una mujer que lo acompañó y lo sacó adelante con FENASCOL, y esto quiero dejarlo como reflexión, que gracias a FENASCOL se le da a ella. Yo nací en 1983 y era una bebé. Tenía un añito cuando empezó FENASCOL y como persona sorda, pues doy gracias también a Dios y a la vida porque FENASCOL ha salido adelante y realmente en estos momentos yo pido el favor de que prendamos las alarmas y empecemos ya, porque a nivel nacional se presentan muchas situaciones que generan estrés y sufrimiento. Por ejemplo,
Por ejemplo, miren esta cantidad de hojas. Son de fiscalía, son para fiscalía con las que se han venido trabajando y que realmente sola no puedo, necesito una red de apoyo, necesito protección porque realmente temo por mi vida. Temo por mi vida, no encuentro protección, no encuentro ayuda del Estado. Ustedes saben las situaciones que nos aquejan y la idea es que podamos trabajar con FENASCOL, que toquemos puertas, generemos este tipo de incidencia y realmente yo soy una enamorada del trabajo con fiscalía. Soy un amante de este tema y la idea es que podamos acceder a este proceso judicial de la mano porque sabemos que la lengua de señas no se maneja en estos espacios. Entonces que FENASCOL aproveche a hacer diferentes capacitaciones y articularse con las mujeres y también con el sistema judicial femenino y que podamos mostrarnos porque miren, todas estas hojas son las que me aquejan. Realmente también, por otro lado, Henry, quiero pedir el favor. Se está hablando de una comisión de mujeres desde FENASCOL. Por favor, que sea abierta a todas las mujeres sordas a nivel nacional, que digamos se maneje como sede, por ejemplo, Barranquilla, que Henry es barranquillero y podamos encontrarnos todas las mujeres allá, recibir charlas, talleres, que podamos ir allá y que las mujeres nos comprometamos a trabajar. Después continuemos trabajando de la mano con FENASCOL porque de verdad yo realmente amo a FENASCOL, amo a la Sociedad de Sordos de Bogotá porque realmente yo he sido profe de FENASCOL, de Sordebog y quiero agradecerles de verdad. Henry, por favor, ya no más, ya evolucionemos lo que ya fue, fue y quitémoslo de ahí. Por favor, Henry, anótelo y comprométase a esto, por favor. Es importante que ya dejemos el pasado atrás y que pensemos en cambiar los paradigmas y abrir nuestra mente y decir, bueno, espere que es que esto fue lo que pasó y mire que usted hizo esto. O sea, no, ya eliminemos esto y pensemos en positivo, cambiemos nuestro discurso de odio y solucionemos todos, eliminemos todas estas asperezas. Y ojalá que sea la sede de Barranquilla, yo dichosa de que todas las mujeres podamos encontrarnos allá y rumbear y sería maravilloso. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a verte, Sandra. Sí, yo sé que por temas de tiempo. Gracias. Bueno, esas recomendaciones para FENASCOL, la primera sería que todas estas publicaciones que se realicen también en cuanto a las inquietudes sobre lo que ocurre en el servicio de interpretación, el certificado de discapacidad y demás, pues que FENASCOL pueda recoger esto que está ocurriendo y se cree una mesa de trabajo para empezar a trabajar y realizar incidencia, porque siento que es necesario. No nos podemos quedar solamente con la información que se recibe y dar la información en este noticiero, sino que también atendamos de alguna manera y demos respuesta a estas necesidades que están surgiendo en todo el territorio nacional, porque vemos que todo se está recogiendo, pero para el noticiero y no específicamente para crear unas mesas y unos espacios de diálogo para poder hacer incidencia. Eso sería lo primero. Lo segundo es que en estos videos que se publican, digamos que a veces uno publica videos y se los toman para usarlos como de pronto campaña o mejor como promoción también del noticiero. Entonces, no, que se tenga en cuenta estos videos para poder también realizar trabajos que permitan una solución. Lo tercero y lo último es que lo que decía María Cristina, debemos cambiar el pensamiento ya
Tenascol ya necesita cambiar. Vemos que se ha mantenido la misma imagen y ya no genera confianza ni cercanía a nivel nacional. Entonces, Henry, tenemos que cambiar nuevamente y acercarnos a la comunidad, acercarnos y transformarnos, porque no podemos seguir igual. Necesitamos generar conocimiento también para los niños que vienen en estas nuevas generaciones. Ya lo que hicimos antes quedó, los debates y demás y los desacuerdos nos hacen perder tiempo, ya nos hemos hecho cada vez más adultos y eso no permite la transformación, nos estamos haciendo viejos y nada. Entonces necesitamos transformarnos y también, ya lo último, FENASCOL y el INSOR como Instituto Nacional para Personas Sordas de Colombia, que es FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, necesitan cambiar. Y necesitan trabajar unidos para transformarse porque la educación se está viendo afectada. Estas posturas en desacuerdo están llevando a que la educación sea afectada de los niños sordos y nosotros debemos pensar en ellos y permitir esas transformaciones porque creo que esto es lo realmente importante. Así que en FENASCOL tenemos que también ponernos, mejor dicho, la camiseta, remangarnos la camiseta y trabajar. Trabajar con las diferentes organizaciones, con las diferentes asociaciones, crear espacios de diálogo para poder incidir en toda Colombia y poder apoyarnos mutuamente. Entonces, esas son mis recomendaciones. Ojalá que Henry, ya cuando de pronto tú no estés, sea una mujer que esté como directora de la federación. Ya prácticamente FENASCOL lleva muchísimos años, 35 creo que es, 35 años. 38, wow, 38 años llevas en FENASCOL, Henry, como director, ya son muchísimos años y esperamos que cuando sea el cambio sea una mujer directora de este espacio y de FENASCOL. Entonces, bueno, ojalá que así sea y ya, era eso mi intervención. Gracias. Bueno, muy bien, ya nos vamos acercando al cierre. Y allí a todas las mujeres que nos están acompañando en esta transmisión, pues mencionarles que no solamente los comentarios que se están dando aquí son importantes, sino también todos los comentarios que están ustedes sumando desde el Facebook, desde este Facebook Live y con sus opiniones allí que están participando activamente. Y es cierto, con esta realidad de estas violencias en cuanto a... este machismo que se ve en muchos lugares y cómo es necesario ir con estos reclamos y estos regaños que son bien, bien recibidos a las mejoras que requiere hacer FENASCOL. Para cerrar, vamos entonces con las últimas intervenciones, vamos con Magda y con Juliana y con estas dos podríamos cerrar. Gracias. Dale, Magda. Henry, como director de FENASCOL, pues realmente él no es el que trabaja solo, tiene un equipo de trabajo. Y lo que hablaba Juliana de los colores, que hay que trabajar en conjunto, es importante que lo tengan en cuenta desde FENASCOL. También lo que habla Sandra, la tarea que tiene FENASCOL sobre todo es tener presente a las mujeres, no de pronto desestimar su importancia, sino trabajar en equidad. También en un tercer punto, sabemos que las lideresas, de pronto somos profesionales, encontramos también chicas con quinto de primaria, de pronto sin estudio y que son unas lideresas fuertes, pero... Perdón, qué pena, se me cortó la información porque miré una conversación por otro lado. Chicas que no pudieron terminar su primaria, su bachillerato, realmente nos sirven para esta conversación y lo que dice Cristina es cierto, no hay que escoger, abramos estos espacios, estoy totalmente de acuerdo contigo en un 100%, yo considero que estos espacios deben ser abiertos porque tenemos diferentes posiciones y hay que discutirlas,
porque son diferentes posturas a las que nos podemos encontrar sobre las madres, las mujeres discriminadas, las personas, las mujeres que van a generar incidencia política. Y lo que dice María Cristina, que de pronto se relaciona el lesbianismo con el feminismo, hay que tener presente, y lo mismo sobre los colores que habla Juliana, es importante abrir este espacio de debate y que FENASCOL se piense una estrategia. Yo realmente soy sincera, en Colombia yo he recibido historias de diferentes mujeres, de diferentes asociaciones, mujeres sordas que se encuentran allá y se han visto discriminadas por hombres sordos de estas asociaciones. Y mis amigas no me desmienten, que se han visto vulneradas por hombres sordos de estas asociaciones, que las echan a un lado y que realmente ha venido sucediendo y la historia lo ha traído así por siempre. Entonces es importante que FENASCOL también lo maneje, porque entonces se ha visto también de pronto como el patriarcado el que manda, y también las mujeres intérpretes se han sentido discriminadas, de que siempre el hombre va por encima de la mujer, y es lo que hemos visto en todo este tiempo. Entonces que FENASCOL tenga presente de manejar este proceso de equidad y sentarse a charlar con nosotros. No sé si de pronto sean temas de pronto de carácter y que se pueda manejar, porque tenemos que llevar un discurso y una buena relación entre hombres y mujeres a nivel laboral, y pues es posible hacerlo así. Y tengamos presente que hay que cambiar este paradigma de que hombres y mujeres podemos trabajar de manera articulada, de manera equitativa, y que los hombres no lo manejen así de pronto echar a un lado el proceso, y que generalmente el movimiento asociativo se lleva a la cabeza de los hombres, y que muchas veces dicen, no, es que no confiamos en las mujeres y el machismo es el que manda. Entonces afecta mucho, y también se ve ese quiebre, y de pronto que se van a un lado por grupos. Es importante que generemos esa confianza de trabajar de manera articulada con las mujeres, que seguro va a salir adelante. Muchas gracias. Adelante, Juliana, muy corta tu intervención. Pensando en un punto importante que quiero agregar, es el tema en los colegios, los padres, los niños, las niñas en estos espacios. Hablé de la sociedad y la experiencia como mujeres que sufrimos cierta violencia, y pues nosotras estamos ya grandes luchando sobre el tema. Pero la niñez, los diferentes maestros que están en este contexto educativo, que digamos hay violencia sexual hacia los niños, los niños ya tienen esta conciencia de salir a movilizarse al respecto. ¿Lo expresan los niños sordos? ¿Con quién tienen confianza? Hablemos de los territorios en Colombia. Esto es un punto de ponerle atención. Y creo que FENASCOL puede hacer alianzas con el sector educativo al respecto, no sé, con el ISOR y otras entidades, en las cuales puede hacer alianzas para poner atención a los niños, para que los puedan ver, para que a las niñas que no tengan esta discriminación y que tengan pues este cumplimiento de sus derechos. Es importante poner la mirada en la educación, en especial en la educación. Y otro punto que también quisiera agregar es hablando sobre las mujeres sordas, representantes y lideresas. Son, digamos que está dentro del grupo de discapacidad, tenemos la resolución y otras leyes al respecto, pero es importante la participación, y no solo un enfoque como personas sordas con discapacidad, delegados de las personas con discapacidad, etcétera. Pero no, en realidad es una participación en todos los campos sociales que nos rodean, y pues también en todos los espacios en Colombia. Entonces ojalá FENASCOL pueda hacer incidencia también ante los diferentes ministerios, y que puedan pues tener a las personas, pero no con un enfoque de discapacidad, sino como un enfoque de minoría lingüística,
con una cultura propia. Entonces ya termino con esta intervención. Ok, es que ya por temas de tiempos también, el servicio de interpretación, ya son casi las 10 de la noche y también el OBS, el manejo, pero listo, vamos a darle la palabra a Sandra, por favor, así un minutico, ¿listo? Adelante. Sí, es algo muy corto, solamente quiero agregar. Cuando hablamos de este consejo directivo, aquí es importante que se atienda también toda la información y se recopile la información de lo que dicen la comunidad de sordas en todo el país. Y a partir de esto, llevarlo al consejo directivo para poder hablar. Porque sabemos que no todo es responsabilidad de Henry en este momento como director, sino del consejo directivo que atienda esas necesidades y que se comprometa en estos planes de 4 años que realizan para poder atender a las personas y que se comprometan y que lo hagan de manera continua en estos espacios. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias porque es bastante información la que nos dan. Contarles realmente que la incidencia y la movilización política sabemos que ha llevado unas transformaciones también legales. El decreto 1350 lo menciona y habla que todas las asociaciones de las personas con discapacidad en sus juntas deben contar con un porcentaje del 30% para la participación de las mujeres. Es decir, que si en una junta son 5 personas, 2 de ellas deben ser mujeres obligatoriamente como mínimo. Y, por ejemplo, hay algunas asociaciones que la junta son la mayoría, son mujeres de esta junta directiva y que en minoría son hombres. Creo que allí hay solamente 2 hombres en este espacio y creo que es un ejemplo muy grande para poder replicarlo también y transformarlo, y así es como nosotros desde FENASCOL debemos trabajar desde Azorcal. Entonces, ustedes como mujeres también pueden transmitir esto y hacer que esas mujeres que están allí ocultas emerjan y también se hagan visibles y sigan transformándose y movilizándose, y que también trabajemos en igualdad, tanto hombres como mujeres, y que puedan participar esas mujeres y fortalecerse. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero dar paso a Henry como director de FENASCOL para ya cerrar. Viendo todo lo que mencionaban, quedaba impresionada. Yo primero quiero aplaudirles. Estoy aquí con la piel erizada y ustedes vieran la cantidad de nota que tomé, vean, son 1 hoja, 2 hojas, 3, 4 páginas. Eso quiere decir que me están enseñando. Estuve aprendiendo mucho acá, tomé nota y quisiera intentar de pronto ser concreto en cuanto a lo que recibí, desde las críticas hasta las opiniones. Y es que estuve mirando también un poco el discurso que hacían ustedes en lengua de señas y los comentarios también, los nombres de las personas. Y yo veía y vi que se mantuvieron 100 personas durante toda la transmisión. Y 100 personas, de las cuales 80% eran hombres y 20% mujeres. Pero esperen, porque aquí celebran esto. No, no hay que celebrarlo. Las mujeres no pueden celebrar esto. Lo que yo veo es que de pronto muchas mujeres lo están viendo y sí, hay que aplaudirlo. Pero también es lamentable y es negativo. Allí esconde algo negativo, y es porque al parecer esos hombres ven y dicen, ah, van a hablar sobre mujeres, qué pereza, no me interesa ese tema. Y eso es lamentable, eso es muy lamentable, porque deben verlo. Por ejemplo, la semana pasada cuando convocamos a estos 5 líderes, 200 personas estuvieron viendo y se mantuvieron durante todas la transmisión, y la mayoría eran hombres. Y entonces, ¿por qué en este espacio solamente estamos viendo un porcentaje tan poco o tan pequeño de hombres?
Creemos que ahí se están reforzando esos paradigmas también, esos estereotipos en los cuales decimos, ah, van a hablar de mujeres, es una bobada para que yo vea esta transmisión. Es lamentable, sinceramente, lo que ocurrió hoy, pero gracias por la información, por este debate. Yo sinceramente me siento orgulloso verlas, me llena de orgullo, no lo estoy diciendo para duelarlas, no, lo digo sinceramente, me siento orgulloso, me emociona estar en este espacio, porque la historia de FENASCOL también ha dejado ver que se dejaron semillas que fueron creciendo y germinando y que son ustedes ahora las lideresas con esos diferentes puntos de vista, desde comunicadores sociales, periodistas, etnoeducadoras, abogadas, y son perspectivas diversas, diferentes disciplinas, diferentes profesiones aquí juntas y con diferentes pensamientos. Yo tomé, bueno, bastante nota, pero voy a tomar algunos elementos, los más relevantes. Y es que, por ejemplo, se habló del tema de ese liderazgo político, ¿no? Y de esa participación política. Aquí veo que contamos con 5 mujeres. Lamentablemente, también FENASCOL había invitado a Miladis. Ella es de Medellín y ella estudia ciencias políticas. Esa carrera de ciencias políticas es muy importante porque esa visión también y esa disciplina nos deja ver otras perspectivas. No solamente estoy diciendo que sea prioridad a este discurso desde las ciencias políticas, no, todas las disciplinas aquí son válidas y son importantes, pero también conocer esa perspectiva desde las ciencias políticas y por qué esa participación tan importante y cómo esa proyección política y ese liderazgo también afecta a los procesos. Entonces, hay muchas personas sordas, muchas mujeres sordas, lideresas. Y sé que me hacían una crítica por acá y me decían, Henry, tú todavía sigues con ese paradigma, ¿no? Y algunos, en lugar de decirme, de usar mi seña, usan FENASCOL. Y a veces dicen, es que Henry es FENASCOL. Y yo no soy FENASCOL. O FENASCOL no es Henry, FENASCOL son las diferentes asociaciones. Y a veces vemos que es un problema de estructura también. Y realmente hace algún tiempo, cuando FENASCOL inició, la junta de FENASCOL, en la junta habían 5 mujeres. Ustedes ya conocen a estas 5 mujeres. Estaba Marta, estaba Luz Mari, estaba Patricia, estaban diferentes mujeres en estos espacios. No sé si de pronto ustedes la conocieron, ella es de Florencia, Caquetá. Y se llamaba Orfilia Díaz, esta era su seña. Orfilia Díaz, ella también hacía parte de este espacio y de esta junta, era la mayoría mujeres y la verdad las recomendaciones que me hacían y la orientación fue por parte de ellas. Ellas fueron quienes orientaron FENASCOL y quienes orientaron este proceso. Ya luego hubo una transformación y lamentablemente pues ha cambiado. Nosotros necesitamos juntas. Mujeres en las juntas, pero también es problema de las asociaciones por esas estructuras que hay. Las asociaciones de personas sordas, como anteriormente ya lo decían, es que en la junta solamente hay hombres, o en la mayoría de la junta y de esa capacidad de decisión es dada por los hombres. Entonces, ¿cómo desde las asociaciones también podemos transformarnos? Como mencionábamos anteriormente en el decreto 1350, el cual es bastante claro y dice que es obligatorio. Y reitero, si hay 5 personas en la junta, obligatoriamente 2 deben ser mujeres. Y jóvenes debe haber 1, en caso de que sean 5, ¿no? Eso es obligatorio y el decreto lo dice. Sin embargo, las asociaciones no lo están llevando a cabo y es un deber también
en las asambleas y en la toma de decisión que participen. Porque es que, por ejemplo, nosotros en FENASCOL hemos manejado la política de que aquellas personas que son candidatos o son, digamos, que representantes de las asociaciones puedan participar las mujeres. Posiblemente entendemos que a veces es cansancio. El problema que anteriormente mencionaba, no recuerdo quién fue, yo lo anoté por acá, y es que en las juntas a veces se dice que el reconocimiento se lo debe llevar solamente una persona. Y lo que yo quiero mencionar es que el consejo directivo de FENASCOL realmente es voluntario. Nosotros no podemos imponer que una persona cumpla un horario porque requiere también de su trabajo. Trabajan todo el día y disponen de unos tiempos y de pronto uno no puede decir, venga, deme ya información, deme contenidos audiovisuales y demás de una vez, porque no podemos imponer el horario. Nosotros disponemos de los tiempos de ellos y en la mayoría de los tiempos son los fines de semana. Entonces, nosotros como FENASCOL seguimos avanzando a pesar del consejo directivo y de sus tiempos. Yo, digamos que como director devengo un salario que es diferente al consejo directivo y por eso se avanzan en algunos procesos. Nosotros estuvimos hablando y dijimos, ¿por qué el consejo directivo de FENASCOL está en silencio? ¿Por qué no se ve la gestión? ¿Por qué no se ve el trabajo? Pues debemos entender que lo hacen de manera voluntaria y nosotros no podemos imponer un horario o unas acciones cuando las personas lo están haciendo desde su voluntad. Y también ocurre lo mismo en las asociaciones de personas sordas. En las asociaciones de personas sordas pasa lo mismo. En las juntas se trabaja de manera voluntaria. Las asociaciones a veces de pronto postergan los tiempos y demás porque es un trabajo voluntario. Y por ejemplo, también ocurre que las asociaciones de pronto dicen, listo, yo asumo la responsabilidad, sin embargo, yo trabajo. Entonces, si yo no tengo tiempo, mejor no asumo el cargo, pero resulta que no habría otro candidato que lo pueda asumir. Es que es muy complejo ese manejo y a veces pensar en una solución también se nos hace bastante complejo. Y realmente en FENASCOL nosotros a veces como que lamentamos que en la asamblea siempre contamos con dos delegados, ¿no? Con el delegado principal y con el suplente. Siempre lo habíamos hecho y nosotros decidimos que a partir de estas políticas se tuviera en cuenta que debe ser un hombre y una mujer. Siempre. Ese es el llamado que se hace y eso ha venido ocurriendo, viene hombre y mujer. Sin embargo, a veces dicen, no, lo que pasa es que aquí no hay mujeres en esta asociación. Entonces son dos hombres que vuelven a representar y nuevamente se han transformado como esas dinámicas. Siempre nosotros insistimos y manejamos esa política, debe existir una mujer, debe existir esta paridad también en el género, pero a veces es complejo. Pensémonos en una solución también desde la estructura asociativa. Nosotros en FENASCOL hace poco hicimos una divulgación de la Comisión de las Mujeres o de la Comisión de la Mujer. Y se hicieron las difusiones. También nosotros desde FENASCOL obtuvimos más o menos un listado de 62 mujeres interesadas en ser parte de esta comisión. Tenemos allí también la información, la base de datos, y decíamos 62 mujeres, esperemos un momento, planeemos qué vamos a hacer, qué solución vamos a proponer, qué plan de trabajo vamos a tener, quién va a estar a cargo de este proceso, quién va a asumir el liderazgo de esta comisión. Y ahora con este debate, yo las invito a ustedes cinco para que se sumen a esta comisión, para que también propongan soluciones también y se organice también este espacio y podamos estar en esos espacios de reunión, de diálogo, con esas experiencias que ustedes también tienen. Entonces, esa es una invitación para que vayamos transformándonos y de verdad, porque eso es lo que queremos. Nosotros en FENASCOL a veces sabemos que los procesos no son tan fáciles y siento que a veces de pronto ustedes piensan que FENASCOL está discriminándolas, pero no. Nosotros tenemos una postura totalmente abierta, solamente
realmente que sentimos que, por ejemplo, ahorita el tema del pase nos está absorbiendo bastante porque tenemos muchísima insistencia sobre nosotros, no podemos ignorar esos procesos, pero también está el tema de educación y qué ha pasado con esos procesos. Por ejemplo, está, como ustedes saben, ACEDUS, creo que está la seña de ACEDUS. Esas en sus siglas, ACEDUS, en este momento hay muchísimos docentes y modelos lingüísticos. También está CORPAX, que son profesionales sordos universitarios que están en este espacio. Sin embargo, a veces decimos qué ha pasado con ellos. Y anteriormente lo que decía Cinda con CEDESOR, también ese apoyo, ¿dónde está por esas diferentes organizaciones y demás? Nosotros necesitamos contar con ese apoyo para poder realizar esta movilización también. Recuerdo que anteriormente invitamos a Diego y le dijimos que participara en este espacio, que nosotros también queríamos hacer una conferencia académica para la educación. Y pensábamos, bueno, ¿cómo hacer de pronto esta conferencia o este encuentro? Pero digamos que la responsabilidad no puede atribuírseme solamente a mí, sino también contar con estas organizaciones en cuanto al tema de educación. ¿Qué pasa con la salud? ¿Quiénes son, digamos, esos dolientes o esas personas que estarían allí velando por esos procesos? Nosotros como FENASCOL tenemos diferentes frentes, pero atender a todos y cada uno de los frentes es complejo. Por ejemplo, lo que nos decía María Cristina con esos procesos en la Fiscalía. Sabemos que no solamente se trata de la Fiscalía, sino del acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia implica muchísimas cosas. No solamente estamos hablando de Fiscalía, todo lo que tiene que ver con juzgados, policía, penitenciaría, demás. O sea, son muchos procesos que se desglosan y que el tiempo realmente no nos alcanzaría para cubrir todo esto. Sin embargo, créanme que cada una de sus intervenciones fue muy interesante. Yo estuve tomando nota y quiero dejar claro que nosotros como FENASCOL no estamos discriminándolas a ustedes como mujeres. Ustedes quieren trabajar en este espacio, las invitamos a que participen en la Comisión de Mujeres, que tengamos una primera mesa de trabajo para definir qué se va a hacer, cuál es la planeación en la mesa de trabajo. Nosotros en FENASCOL contamos con la Comisión de Mujeres, con la Comisión de, pues, de Juventudes Sordas, que también es una preocupación grandísima también. Por ejemplo, estábamos hablando lo que mencionaban anteriormente, esa vulneración de los derechos de los niños y que tiene que ir ligada con esta comisión. También se creó la Comisión de la Familia, porque es que la Comisión de la Familia, nosotros no podemos dejar de lado a las familias. Las familias, cuando tienen un hijo sordo, van al médico y el, digamos que la primera directriz es la implantación y demás. Entonces, nosotros debemos también dar orientación y son muchos frentes que estamos atendiendo. Nosotros en FENASCOL este año estamos planeando también el trabajo por comisiones y realmente ahorita en FENASCOL, en el movimiento asociativo, quien está gestionando y liderando son tres personas. Son tres personas, estoy yo, me está apoyando también Joaquín y también me está apoyando Sebastián y queremos contar con mujeres en este equipo, que también puedan avanzar en estos procesos, que puedan estar apoyando todos estos procesos y es lo que nosotros queremos y quisiera pues contarles muchísimo más, pero ya son 2 horas larguitas de debate interesante que ya creo que las personas están durmiendo un poquito, pero el compromiso que queda es que volvamos a reunirnos. Ustedes 5 y también que me recomienden a otras mujeres lideresas en estos espacios para que también seamos más y se pueda fortalecer estos procesos y esta planeación de trabajo en relación con las mujeres. Nos comprometemos a hacerlo, sí, es un compromiso de FENASCOL, porque tenemos esta comisión de mujeres. Sí, ¿cómo es que haces tú la seña de me comprometo? Lo prometo porque así. Ah, como de aprobado, pero eso es de lengua de señas, del sistema de señas internacional, no, hagámoslo en lengua de señas colombiana, hagámoslo en lengua de señas colombiana.
Y bueno, quisiera ampliarme más, pero no puedo. Les agradezco a todas y cada una de ustedes por este espacio. Me emocioné y debo decir que me siento orgulloso de las líderes que veo, de la manera de pensar, de esas posturas que tienen tan claras, porque es muy importante. Muchas, muchas gracias por estas 2 horas, más de 2 horas aquí en este debate tan interesante. Y también invito a todas las personas que nos están viendo en este momento que trabajemos unidos. Que trabajemos unidos, hay muchos comentarios de mujeres. Yo después voy a enviar un video reclamándoles a los hombres por qué no ven estos espacios tan interesantes sobre la mujer, porque no podemos dejar de lado, y creo que es un problema que se vive. Como lo que mencionaban ustedes, a veces las mujeres se piensan de esos roles sociales, ¿no? Las mujeres son las que están en el hogar, los hombres son los que salen a conseguir la comida. Entonces, eso se ha también, digamos que prolongado. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo para todas. Gracias, hasta luego. Muchas gracias al manejo de OBS. Una feliz noche. Hasta luego.